Alrededor de las 6 de la mañana de ayer martes, reportaron a una mujer lesionada con arma de fuego cuando ésta enfrentó a los delincuentes que pretendían despojarla de su dinero en su negocio El Pollo Travieso. De acuerdo a las investigaciones, la afectada, que responde al nombre de Elizabeth, de 40 años de edad, abrió desde muy temprano su negocio debido a que tenía que repartir pollos para posteriormente ir a la clausura de su hija en la secundaria. Vecinos narraron que en la mañana escucharon disparos, por lo que salieron a ver lo que sucedía y se percataron que su vecina, que no tiene más de un mes de haber abierto su local, se encontraba en una esquina ensangrentada. Vimos todo. Lo he hecho para la calle, ¿verdad? Con balazo. ¿Qué fue un balazo? Ay, ya luego salimos a ver, ya dijeron que era ella. Muy bien, saltamos. Uno de una. Dos de una moto, ¿verdad? No, nosotros no vimos, nomás oímos. Ajá, ella, ¿qué es lo que decía que había pasado? Que había entrado un hombre. Quería quitar el dinero de su cuenta. Pero que ella se había defendido. Ella se defendió, pero cuando vio que ya el otro hombre le estaba ganando a él, entonces ya el otro ya le tiró a ella. O sea que eran dos. Eran dos con una mesa. Se la pobre señora. Acaba de poner su negocio. Y es sola. No tiene marido. Tiene una niña, pero en la escuela, ¿no? Vecinos dieron aviso a paramédicos, quienes se trasladaron a la carretera Izúcar-Atencingo a la altura de la comunidad de Casa Blanca, perteneciente al municipio de Tilapa, donde se encontraba Elizabeth Arriaga con una lesión en la pierna producido con un arma de fuego. Asimismo, llegó la policía del municipio que, al entrevistarse con la agraviada, informó que un sujeto ingresó a su negocio amenazándola para que le entregara el dinero. Posteriormente, al negarse, comenzó a forcejear con él, mientras que su cómplice, al percatarse de eso, disparó en contra de la mujer, lesionándole la pierna. Posteriormente, los sujetos se dieron a la fuga con rumbo desconocido sin lograr su cometido, que era llevarse el dinero del negocio. La lesionada fue trasladada al Hospital General de Izúcar de Matamoros para su atención médica, mientras que los policías iniciaron un recorrido para dar con los maleantes, pero estos no fueron ubicados. Los vecinos añadieron que la comunidad se ha caracterizado por ser un lugar tranquilo, por lo que temen que esto comienza a verse. No es posible que por parte de ejemplo, no haya ni siquiera una vigilancia, ni un rondín, ni nada de parte del municipio por aquí. Le digo, no, ya últimamente ni siquiera se ha visto la patrulla, sino es que de repente prenden la que es del pueblo. Pues realmente no hay presencia policial aquí en lo que es Casablanca. Ante ello pidieron a las autoridades tomar las acciones pertinentes y combatir la... Pero queremos seguridad, queremos que nos apoye la policía, queremos que vengan a darnos unas vueltas. ¿Ni quiénes? Si es nuestra policía de Tilapa, luego no hay policía. Estamos solos. Nos gustaría que vinieran y...